Ya, ahí está. Ya, entonces está, nos estábamos grabando. ¿ya? Entonces, eh, resumo muy, muy rápidamente. Las la series más importantes son la, 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 la geométrica, 1 partido por 1 menos x, ¿ya? que son la suma de las potencias, ¿ya? sumatoria de 0 a infinito de x a la n, que queda 1 más x más x cuadrado, etc. Y esto converge eh, con x entre menos 1 y 1. O lo mismo que valor absoluto de x menos que 1. La serie de elevado a x, que son las sumas de, de las potencias de n part, de x partido por n factorial, que sería 1 más x partido por 1 factorial, x cuadrado partido por 2 factorial, etc. Y esto converge eh, para cada x en r. O sea, si reemplazo x por, por 3, converge. Reemplazo de x por 4, converge. Reemplazo de x por 5, converge. Por un millón, converge. ¿Ya? Por menos de un millón, converge. ¿Ya? Converge a elevado a menos de un millón. En cambio, la de acá no puedo reemplazar por cualquier x. Si reemplazo, por ejemplo, con x igual a un medio, un medio está entre menos 1 y 1, puedo, puedo reemplazar. Si reemplazo por x igual a 3, no puedo, porque 3 no está en este intervalo de, de convergencia. Y esto, si pongo 1 más 3 más 3 cuadrado más 3 cubo, eso se va a infinito. Y obviamente no es 1 partido por 1 menos 3, que es un número negativo. Entonces... Eh, 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 cuidado con, con las sustituciones. Puedo reemplazar X por qué cosa siempre que esa cosa esté en el intervalo de convergencia. ¿Sí? Los intervalos de convergencia de D elevado de X, seno de X y coseno de X, es, es, todo, es todo R, o sea, es de menos infinito a infinito. ¿Sí? Y para, para acordarse, más o menos, eh, la serie de elevado de X son las potencias de X partido por n factorial. La serie de seno son las mismas cosas, las potencias. De x impares que están en el elevado del x, ¿ya? por ejemplo, el x partido 1 factorial, x cubo partido 3 factorial, están ahí, x a la 5 partido 5 factorial, están todas ahí, pero van alternando de signo. Y si de la serie de elevado de x tomo las potencias pares, o sea, U, 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 x a la 0, 1, x cuadrado, que a la cuarta, que a la sexta, etcétera, partido por el, el factorial que corresponde, me queda la serie del coseno, o sea, 1, x cuadrado partido 2 factorial, x a la cuarta partido 4 factorial, x a la sexta partido 6 factorial, la, la que viene aquí es menos. ¿sí? X a la 6 partida por vectorial, etc. ¿Ya? Y sumo, sumo, sumo y obtengo coseno de x. ¿Ya? Y yo puedo evaluar coseno de x en cualquier punto. Por ejemplo, en x igual un medio, reemplazo un medio. En x igual 1, uno, reemplazo 1. Uno. Entonces, cuando yo reemplazo por un número, obtengo una serie numérica. Si Esa es serie numérica yo sé cuál es su valor. Es la función evaluada en el número. Entonces yo también puedo calcular valores de series si identifico que la serie numérica corresponde a una serie de una función que yo sé la expansión en serie y le reemplazo el x por algo. Entonces, ojo. ¿eh? Entonces, practiquemos un poco eso. ¿eh? Entonces, me dan eso ahí. ¿eh? Me dan eso ahí y me queda eh, eso ahí. ¿eh? Por ejemplo, eh, aquí tengo ¿cierto? La, la sumatoria, la 1 partido por 1 menos x, en la sumatoria de x a la n de 0 infinito. ¿eh? Esto es su, la suma de todas las potencias. Ya, todas con más. Entonces, si reemplazo, de x, por, por 6X, reemplazo de x por 6x y reemplazo x por 6x, me queda eso. Pero esto, ¿qué tiene que cumplirse? Que 6x está es en valor absoluto menor que 1. O sea, 6x está entre menos 1 y 1. Y si divido por 6 acá, me queda con x menor que 6 en valor absoluto. Y así, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ya, eso. Eh, ya, ahora, eh, por ejemplo, ya, eso es... Eso es con eh, reemplazando. Por ejemplo, también yo, yo puedo reemplazar, por ejemplo, puedo decir eh, e elevado a 2x, ¿ya? En la sumatoria de, de 2x a la n partido por n factorial. ¿Por qué? Porque yo sé que L elevado a x en la sumatoria de cero infinito de x a la n partido por n factorial, ¿cierto? Eso es lo que sé. Entonces reemplazo de x por 2x. Y con 2x entre menos infinito e infinito. Así que eh, el x está con 2x en r. ¿ya? Sí, solo si x está en r. ¿Ya? Listo. Así que no tengo restricciones para el valor de x cuando reemplazo x por 2x acá. Y esto es de 0 a infinito. Y si yo la miro, esta va a ser la sumatoria de 0 a infinito de 2 a la n partido por n factorial por x a la n. ¿ya? Entonces, de repente me dice me dicen, calcule. Me dice, calcule. Calcule 1 eh, más 2 más partido por 2 factorial, más 8 eh, más partido por 3 factorial, más 16 partido por 4 factorial, más etcétera. Es la suma. Ucha, dice, ¿cómo lo voy a calcular esta cuestión? Pero está al frente, porque. Esto es la sumatoria de 0 a infinito de 2 a la n partido por n factorial. ¿ya? Y esto equivale a poner eh, x igual 2 en l a o x o x igual 1 en esta. ¿ya? Entonces, eh, que es equivalente, ¿ya? Pero, ¿cierto? L a x es la sumatoria de x a la n partido por n factorial, ¿cierto? ¿Ya? Y con x igual 2 eso implica entonces que E cuadrado es la sumatoria de ser infinito de 2 a la n partido por n factorial. Listo. Ese es el valor. Entonces si uno identifica la serie numérica que tiene con, 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 con lo que se obtiene, reemplazar X por algún valor en, en, en alguna serie que, que yo conozca, de alguna función, entonces yo sé cuál, cuál es el valor que tiene, evalúo la función en el punto nomás. Esto, todo esto desde el punto de vista práctico, estamos hablando de cosas prácticas, no, no he visto nada de teoría todavía. Entonces, todo esto es práctico. ¿ya? Tengo series y, y, la, y la, las manipulo. ¿Cómo las manipulo? Por reemplazar X por cosa o X por número Esa es, el, es lo más básico. ¿Ya? ¿Ya? Después viene. Eh, 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 uno puede obtener más series, no solamente re reemplazando X por algo, como por 2X o por menos X cuadrado, sino que tiene algunas operaciones con series por ejemplo uno, uno puede sumar uno puede sumar restar series multiplicar por x una serie etc. entonces eh, por ejemplo si tengo 1 más x por por L x cierto esto va a ser a elevado x más x elevado x cierto ya eh, y esto es la sumatoria eh, eh, De 0 a infinito de, de x a la n Partido por n factorial ¿Cierto? Más eh, Más x eh, Bueno, eh, escribámosla En forma desarrollada Aquí, aquí siempre estas cosas conviene Trabajarlas en forma No con la sumatoria, porque se, se van a enredar ¿ya? Sino que la escriben nomás 1 más x partido por 1 factorial Más x cuadrado partido por 2 factorial más x cub partido 8 factorial, etcétera, ¿cierto? Más x a la n partido por n factorial, etcétera. Más x por, por lo mismo. Y después distribuimos el x. 1 más x partido 1 factorial, más x cuadrado partido 2 factorial, más x a la n partido por n factorial, ¿cierto? Etcétera. ¿ya? Entonces, distribuyo el x. Esto sería igual a 1 más x más x cuadrado partido 2 factorial, más x cub partido 8 factorial. Más x a la cuarta partido 4 factorial. Pongamos los primeros términos. Más acá. x más x cuadrado partido 1 factorial. x cubo partido por 3 factorial. Más eh, x a la cuarta partido por eh, x, x, cuadrado 2 eh, factorial acá. x a la cuarta partido por 3 factorial. Porque el x cubo por x que a la cuarta. Y este partido por 3 factorial acá. Etcétera. ¿Ya? Entonces uno hace los primeros términos nomás para que se haga complicar. Y uno pone acá 1 eh, más 1 eh, más 1 por x, ¿ya? Para dejarlo ahí, ¿ya? Más 1 partido por 2 factorial, más 1 partido por 1 factorial por x cuadrado, más 1 partido por 3 factorial, más 1 partido por 2 factorial por x cubo más el otro con x a la cuarta. Sería 1 partido por 4 factorial, más 1 partido por 3 factorial, por x a la cuarta, y etc. Entonces uno saca la cuenta. Entonces esto va a ser igual a la sumatoria, x a la n, ¿ya? x a la n, pongamos el primer término, 1, eh, va a partir con n igual 1 acá, ¿eh? con n igual 1, 1 más, y bueno, van a no complicarlos con, con números negativos ahí. ¿eh? Esto se deja ahí 1 más sumatoria de 1 infinito, ¿ya? Porque son potencias de, de x a la n. ¿Y qué multiplica de x a la n? 1 partido por n menos 1, 1 partido por 2 factorial con 3 y 1 partido por 3 factorial con 3. Entonces, 1 partido por n menos 1 factorial más 1 partido por n factorial. Listo. Ahí está. ¿Ya? Pregunten acá. Profe, ¿puedo volver a leer la penúltima línea, por favor? Ya. La penúltima línea acá, eh, voy a ir eh, viendo acá. Tengo el, primero la primera línea de L de X, que me queda eso. ¿Ya? X por L de X, me queda X por elevado X. Aquí está X por L de X. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y ahora, eh, la, la segunda línea, la, la que viene acá, multiplico por X. ¿Ya? Distribuye X. En cada, en cada término, porque este es un número, con x fijo es todo un número, y la serie siempre se puede multiplicar por un número, no, no, no afecta. Porque si sumo, hago la suma parcial, factorizo por el número y, y tomo límite, entonces puedo tomar límite con el, con el x metido adentro, con el x afuera y da el mismo valor, el, el mismo límite. Así que la serie se puede multiplicar por un número, cuando x se parece como una función, pero cuando x fijo es un número, entonces yo puedo multiplicar por este número adentro, eh, eh, fijo. ¿Ya? Y obviamente esta serie va a ser válida en el intervalo de, de, de convergencia. Y el este intervalo de convergencia es todo R, así que aquí no hay, no hay ninguna restricción en, 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 en que L a X sea representado por esta serie eh, dependiendo del, del, del valor de X. Funciona para cualquier valor de X, esto es cierto. Después lo voy a explicar que, que no se ocupa con X negativa por, por razones. Ahí vienen las cosas más, más pillas de, de los computadores, y cómo se representan los números en el computador y un montón de tonteras que no se pasan los cursos de matemáticas, pero son relevantes para los ingeniero. Entonces, estamos acá. Entonces, ahora pasamos a la, a la línea que viene acá. Y ahora me, me fijo todas las constantes. Las constantes, hay una sola, es esta. Ahí está la constante. Ahí. Después, con x, ¿ya? Eh, tengo, tengo esa y esa. Y factorizo 1 más 1 por x. ¿ya? ¿Ya? Ahí está. Después con, con x cuadrado. Tengo esa eh, y esa. ¿ya? Y aquí tengo x cuadrado partido por 2 factorial y x cuadrado partido por 1 factorial. Entonces factorizo por x cuadrado y me queda x cuadrado. ¿ya? Factor de 1 partido por 2 factorial más 1 partido por 1 factorial. ¿ya? Después me paso a la... A la, a la que viene, al, 3 al x cubo partido por 3 factorial, x cubo partido por 2 factorial. Y esta la factorizo por x cubo. Y queda x cubo factor de 1 partido por 3 factorial más 1 partido por 2 factorial. ¿ya? Y después paso a la, a, la, a la x a la cuarta, a esta de acá. x a la cuarta partido por 2 factorial. Entonces tengo dos términos. X a la cuarta partido por 3 factorial y que a la cuarta partido por 4 factorial y factorizo por X a la cuarta y me queda eso. Y en general sigue así. Entonces esto es la sumatoria de X a la N, ¿ya? Este es el N, ¿ya? Este es el N, ¿ya? Y este es el N menos 1, el 3. ¿Ya? Entonces queda ahí. Ahí terminó. Fe. ¿Sí? ¿Y no se podría hacer la, la serie de e elevado a x después multiplicarle 1 más x que es constante? De, eh, llegas a lo mismo. pero El problema es que después tienes que. Re, re, te piden la serie. Entonces tienes que multiplicar 1 más x por cada término y tienes que volver a hacer lo mismo. Hagámoslo. Para que la vea. ¿eh? Yo, yo, yo recomiendo sumar. Hacer sumas de series nada más. Si multiplicas por 1 más x adentro te va a quedar así, miren. 1 más x por l a x es 1 más x por la sumatoria de 0 a infinito de x a la n partido por n factorial. ¿ya? Y esto igual a la sumatoria de 0 a infinito de 1 más x. Y multiplico para adentro x a la n partido por n factorial. ¿ya? Y esto es sumatoria de 0 a infinito. ¿ya? Y queda eh, 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 x a la n ya partido por n factorial más x a la n más 1 partido por n factorial y ahora te están pidiendo la serie entonces tienes que separarla y volver a lo mismo y llegas y la separa y llegas a esta más esta y tienes que volver a, a juntarla entonces no conviene gracias profe ya o sea eh, se puede pero pero complica es un método que te, que te complica ya o sea, cuando multiplicas por 1 más x o 1 más x cuadrado por x cuadrado más 1, cualquier cosa así, te conviene eh, hacer sumas de series, porque después yo las agrupo, porque tengo que agrupar todas las ponencias de x cuadrado, todas las ponencias de x cuadrado, y eso lo puedo hacer solo si las separo. ¿ya? Y las expando y la, las puedo juntar. También se puede hacer con cambios de índice y cosas, pero eso, eso es para. Toma un buen tiempo tener esa habilidad. No, no es tan fácil hacer eso. Eh, ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué era que esta sumatoria partía desde 1 y no desde 0? Porque, porque la, 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 cuando pongo 0 va a quedar menos 1 factorial y eso no está definido. Ah, ya, bueno, bueno, gracias. Está definido, pero no, no en este curso. <laughs> <laughs> eh, el factorial se puede, se puede extender pero no, no... siempre las, las, las seres que se multiplican por cosas y se, siempre quedan los primeros términos sueltos porque los primeros términos sueltos como son seres que parten de distintos de distintos grados por ejemplo x por l de x parte con x y l de x parte con 1 entonces la segunda serie no, no tiene el primer término y va a tener términos comunes a partir de X no más en adelante. Y el primer término queda, queda, queda aislado. Porque la primera serie, que es el helado de X, parte de 1, parte de 1 más X, etcétera. Y la segunda serie parte de X, porque X por 1 más X por X, etc. Entonces, las series no parten de, lo, de la misma potencia. Y cuando no parten de la misma potencia, uno busca la, la potencia común desde la que parten. Y las primeras potencias las agrupo y las dejo como un polinomio, porque no se pueden agrupar ahí, porque no tienen los mismos términos. ¿Ya? Ya. Ya, ¿Ya? entonces ahora ve veamos un poco más, por, veamos por ejemplo seno de, de 6x, ¿ya? Eh, esta sería la sumatoria de cero a infinito de no sé po, de ponele 10 mejor aquí, no sé, otro número, no sé, un número cualquiera acá, seno de 10x. Esta sumatoria de cero infinito de eh, y tengo que poner 10x, ¿ya? E elevado a 2n más 1 partido por 2n más 1 factorial, por menos 1 elevado a n, ¿ya? Eh, eso. Y uno, uno expande, ¿cierto? En vez de, de X va a ser 10X. Entonces esta parte con X, partir con 10X, ¿cierto? Menos 10 al cuadrado por X, que sería 100X cuadrado partido por 2 factorial. Cubo, este cubo. Y, y 10 al cubo son 1000. ¿no? Pongamos 10 al cubo aquí. ¿no? 10 al cubo partido por 3 factorial. Más de a las 5 por X a las 5 partido por 5 factorial, etcétera. Eso. ¿Ya? Entonces, eh, eso. Eh, y, y uno la mira y ya. Entonces, con eh, eso nomás así no. Entonces, eh, y ahora lo puedo multiplicar por X. Y X seno de y x ¿ya? Sería igual a 10x cuadrado, ¿cierto? Menos 10 al cubo por x a la cuarta partido por 3 factorial, más 10 a la 5 por x a la 6 partido por 5 factorial, etc. Y esto sería la sumatoria 1 del pattern. Sería 10 a la n menos 1, 10 a la n, pongámosle 10 a la n, ¿cierto? Desde 1 infinito, ¿ya? Eh, por x cuadrado y con 1 va a ser x de a, a la n x a la 2n más 1 ¿ya? partido por este 1 factorial ¿ya? y sería con n igual 1 partido por n factorial ¿ya? queda eso ¿no? 2n factorial 2n más 1 factorial sería de 0 hay que hacerlo desde cero. Con x. ¿no? Subí, partí con x, quedé con x cuadrado. Luego viene el x cubo. No, ve pues que x cubo con x a la cuarta. Entonces quedan puras potencias pares. Nomás. Quedan puras potencias pares. ¿Ya? Y sumatoria de 1. Ahí está. Sumatoria de 1 infinito de i a la n, x a la n Partido por 2n más 1 factorial. ¿ya? 2n menos 1 factorial. A ver, veamos. Con n igual 1 queda 2. 2n menos 1 factorial. Para que quede 1 abajo. 1 menos que el que está arriba. 2n menos 1 factorial. Ahí está. Y este sería 10 a la 2n. 10 a la 2n. Menos 1. Con n igual 1, 2 menos 1 es 1. Con n igual 2, queda 4 menos 1 es 3. Ahí está bien. Con n igual 3, queda 6 menos 1 es 5. Ahí está bien. Eso, queda eso. Eso, a ver, ¿qué más? ¿Qué más cosas uno tiene que saber de, de series de potencia? Eh, tiene que saber que eh, se pueden derivar e integrar término a término. Entonces se pueden derivar e integrar término a término, que también son otras transformaciones. Uno tiene una serie, la deriva y la integra, obtiene una nueva serie. Entonces, eh, derivadas e integrales de series. ¿Ya? Si f de x es la sumatoria de 0 a infinito de a sub n x a la n, ¿ya? Con x menor que r, entonces implica que f' de x es d a de x de la sumatoria de a sub n de x a la n, ¿ya? De cero a infinito, y uno deriva para adentro, ¿no? Se deriva término a término. La sumatoria de 0 a infinito de a sub n por la derivada de x a la n a de x, ¿ya? Y esto queda sumatoria de 0 a infinito de n a sub n por x a la n menos 1. Pero hay que tener cuidado acá, porque cuando n es 0 me queda x a la n menos 1, ¿ya? Entonces cuando derivo la, la constante, el primer término es 0, entonces eh, esto no va de 0, va desde 1. Ahí, ese es el truco. Entonces, si, si uno deriva término a término, uno se da cuenta que la derivada del primer término que es constante es 0, y se desaparece, y la derivada de x queda 1. ¿ya? Entonces parte... Parte, parte desde 1 en realidad, porque el primer término es constante. Cuando derivo el primer término de una constante, se, se desaparece. Pero si yo lo hago así, con sumatoria, así, uno puede picar y, y, y dejarlo. ¿ya? Y, 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 y esto está malo. Entonces, esto está malo. A, a, y aquí está malo. y Aquí debería ser uno. Debería ser uno. Entonces, ojo, la derivada de la constante es cero. Ojo, la derivada del primer término es cero. Es cero. ¿ya? Entonces no aparece la sumatoria de 1 1. No, no. Eso es como lo, lo puedo manejar eh, sumatoria en, en, eh, así. ¿ya? Pero si lo hago con, con, con puntitos suspensivos, no tengo ese, ese problema. Por ejemplo, si tengo f de x igual a sub 0 más sub 1x más sub 2x cuadrado más sub 3x cubo, etcétera, más sub nx a la n, etcétera. Con x menor que r. Ah, y, y el radio de convergencia se, se, se mantiene. El intervalo de convergencia puede, puede, puede cambiar o sea, en los extremos. ¿m? Pero se mantiene eso. Y si, si yo derivo, derivo término término. Y fíjate lo que pasa. La deriva de A sub 0 es 0. La deriva de x 1. Me queda sub 1. La deriva de x cuadrado me queda 2x, eh, me queda 2 a sub 2x. La deriva de este otro me queda 3x cuadrado, me queda 3 a sub 3x cuadrado. Más, y la derivada de x a la n es n. Eh, x a la n menos 1, etc. Te fijas y el primer término no está. Entonces, esa, esa generalmente yo les recomiendo a ustedes que trabajen eh, con los puntitos suspensivos porque es mucho más sencillo porque es explícito. Cuando, en cambio, usar el símbolo sumatoria eh, tiene ciertos problemas técnicos que hay que resolver. Como que uno tiene que cachar lo que está haciendo. En cambio, esto eh, se explicita todo lo que uno hace y no hay problema. Por ejemplo, si tengo dos series que suman... Que parten de distintos términos, si los, si los hago, si una parte con x cuadrado en adelante, otra parte desde x en adelante, el primer término queda solo, entonces, de, de una de las series. Y, y eso está explícito cuando la, la pongo expandida a la serie. Pero no, no se ve si lo pongo en sumatoria. Que tengo separar los primeros términos, hacer todo ese, todo ese chamullo. Eso. Entonces, esa es la, 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 la derivada, ¿cierto? ¿Ya? O. O, o poner f de x igual sumatoria de a sub n x a la n. Esto implica, esto de 0 a infinito, que f' de x es la sumatoria de 1 a infinito de n a sub n de x a la n menos 1. ¿Ya? Y esto con el radio de convergencia el mismo. Mismo radio de convergencia, con x menor que r. ¿Ya? Este con x menor que r. Y esto con x menor que r. Mismo. Mismo radio de convergencia, el intervalo puede cambiar en los extremos. Ya, yeah, eso, entonces veamos eh, qué pasa si yo derivo algo. Si, si yo derivo, por ejemplo, 1 partido por 1 menos x, que es 1 más x más x cuadrado más x a la n, etcétera. Si derivo, me queda la derivada de eso, es menos 1 partido por 1 menos x al cuadrado. Eh, más, ¿ya? me queda eso igual a la derivada de esto, me queda 1 más 2x más 3x cuadrado más nx a la n menos 1, me queda eso derivando, ¿Ya? si derivo me queda eso, la derivada de 1 partido 1 menos x, esto es 1 es partido 1 menos x cuadrado y me queda eso, esto es con x menor que 1, igual, entonces puedo obtener otra serie. ¿Ya? Otra, otra serie. ¿ya? Entonces se pueden derivar las series y obtener nuevas serie También se pueden integrar, ¿ya? Ahora, integral. Integrales, ¿ya? Eh, la integral de, de f de x de x, la antiderivada, cierto, es la, la antiderivada de sumatoria de a sub n x a la n, ya, de 0 a infinito. Y, eh, y esto sería igual a de x, ya y esto me queda la sumatoria de a sub n por x a la n más 1 partido por n más 1, porque integro término a término, más una constante de cero infinito. Y esta constante entonces como la constante de integración de, de, la, de la integral. Entonces las series se, se derivan término a término, se integran término a término, y no cambia el, el radio de convergencia, pero sí podría cambiar el intervalo de convergencia en los extremos. Porque cuando yo divido por n más 1... Aumento la, la potencia del N que divide, y, y por el criterio del NP puedo obtener convergencia en los extremos, porque tengo un grado más de partido por, por un grado más de N. Entonces eso me, me puede hacer convergente ¿eh? en los extremos, o se hace o sea, alternante, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y con término general que se va a hacer y todas las condiciones... Eh, se puede agregar un, eh, una convergencia en los extremos y cuando derivo al revés se, se, se puede perder entonces entonces si yo si yo, si yo integro 1 partido 1 menos x y la, la integro ¿ya? de x yo sé que esto es eh, eh, la integral esto es logaritmo natural de 1 menos x con signo menos ¿cierto? me queda eso eso queda Eh, a ver eh, uno partido por eh, puedo hacer la otra puedo hacer la, la otra serie hagamos la otra hagamos la otra ¿ya? si tengo uno partido por uno menos x es igual a 1 más x más x cuadrado más x a la n, entonces reemplazo x por menos x, que a 1 más x es igual a 1 menos x más x cuadrado menos x cubo más x a la cuarta, etc. ¿sí? Que es la sumatoria de cero a infinito de menos 1 a la n por x a la n. ¿sí? Eso queda eso. Entonces si yo integro, por tanto la integral de 1 partido de 1 más x, ¿ya? de x, es la integral de la sumatoria de cero infinito de menos 1 de x a la n partido por n factorial ¿ya? de x ¿ya? integro término a término y esto queda la sumatoria de ser infinito por menos 1 a la n por la integral de x a la n este el n factorial nada que ver aquí de x a la n ya, ¿Ya? Eh, de x a la n eh, de x ¿ya? de x esto está metido dentro de la serie más una constante integración y esto queda igual a la sumatoria de 0 a infinito de menos 1 a la n, de x a la n más 1 partido por n más 1. ¿ya? Más una constante. ¿Ya? Y, pero esto es logaritmo natural de x. Logar, logaritmo natural de 1 más x. ¿ya? Pongámoslo así. Y con x igual 0, eh, logaritmo de 1 es 0 y la, la, la constante es 0. Con x igual 0, tengo logaritmo natural de 1 es 0. Eso implica que la constante es cero. ¿ya? Entonces me queda el algoritmo natural de x es eso. ¿m? Es sumatoria de cero a infinito de menos 1 a la n por x a la n más 1 partido por n más 1. Y si uno lo expande o, o integra término a término esta de acá, que es lo mismo, ¿ya? Eh, obtiene, si yo integro término a término, aquí obtengo x menos x cuadrado partido por 2 factorial, más, eh, más x cubo partido por 3, más partido por 2, más x cubo partido por 3, menos x a a la cuarta partido por 4, eh, más X a la 5 partido por 5, etc. Y esa es la serie, de es el logaritmo natural de 1 más X. Y esto es con X menor que 1. ¿Por qué? Porque partí con X menor que 1 y terminé con X menor que 1. Cuando integro, a lo mejor agrego con X igual 1. Y ahí es cierto, me queda lo, logaritmo natural de 2 eso. Pero uno no se mete ahí en este curso. ¿Qué pasa cuando integro? ¿Qué pasa con los extremos? Uno no se mete. queda eso entonces esto también se puede hacer directo acá integrando acá, integro acá y la integral de de 1 es x, la integral de x x cuadrado partido por 2, la integral de x cuadrado x cuadrado partido por 3, la integral de x a la, al cubo, x a la cuarta por 4 y así sucesivamente integro ¿ya? más una constante, y luego la cacho la constante lo que evalúa 1x igual a 0 y me queda la constante 0 entonces en general si ustedes se fijan es mucho más fácil hacer las cosas con un poquito sub, suspensivo ¿sí? que con la, el término sumatoria Sí, que yo les recomiendo trabajen con, con términos suspensivos y luego Escríbanlo como sumatoria al final lo que obtengan por cachatía o no lo hace ya eso entonces veamos acá eh, ya revisamos integraciones inter, eh, esas cosas revisamos la, las series más importantes eh, la serie geométrica estas otras derivación, integración, eh, sustituciones y cosas, ¿no? eh, restituciones por valores numéricos, cálculo de series numéricas basada en que yo sé la serie de una función, entonces la serie se corresponde a evaluar una función en un punto y yo sé cuál es el valor de la función que en realidad no lo sé, qué es lo que es seno de uno, sabe lo que es seno de uno, y la serie y qué es lo que es la serie, cero de 1 y te quedas pegado y eh, después al final hay que usar algoritmos numéricos para poder eh, eh, Calcular el, el valor igual nomás. Es una manera de expresar el resultado, pero no, no es el valor. Ya. Yeah. Eso, espérate, déjame ver acá algo. Estoy sin lente. Y eso me, me molesta mucho. ¿no? Y no los encuentro. Veo pocas, Profe, creo que los tiene colgado el cuello. No, es que estos son de son de cerca, son de, son de teléfono. Entonces, si me los pongo, la pantalla está toda borrosa. Son para ver a, a, a esta distancia. ¿Ya? Porque a mí me gusta tener el teléfono con letras chicas. Entonces, para que cabe más. Se le pongo en un lente y es como tener una pantalla grande así. <laughs> como tener un Pero tablet. Es que era, era yo que le había preguntado si, qué otro día va a ser repaso. Ah, eh, el día que quieran. Elijan. ¿Ya? Elijan, déjame ver acá si tengo algún otro lente. He comprado varios, pero sé no hay ni uno acá. Esto, peor, es lo que tenía puesto antes de llegar. <laughs> eh, los anteojos ahumados. Eh, no sé qué, qué es los lente No, pero igual me las arreglo ya. ya veamos algo acá. Eh, veamos acá esto no esto nada que ver acá esto de acá ocho diez espérate

Por ejemplo, por ejemplo, uno puede combinar, eh, eh, uno puede combinar, eh, eh, uno puede puede combinar, por ejemplo, C eh, tener l o x la sumatoria de cero infinito de x a la n partido por n factorial, ya. Eh, 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 x x no sé x, x cubo por L elevado a x es la sumatoria de 0 infinito de eh, método x cubo adentro x cubo por x a la n partido por n factorial y esta es sumatoria de 0 infinito de x a la n más 3 partido por n factorial ¿ya? entonces la, la primera derivada la, la derivada respecto a x de x cubo de L elevado a x es la sumatoria de cero infinito y derivo. Con n igual 0, estoy en potencia 3 cubo. Entonces, eh, la, el, primer término, eh, eh, es cubo. el primer término es cubo. primer término es cúbico. El primer término es un x cubo. ¿Ya? Porque tengo elevado a x, parte con 1, igual a x cubo. x cubo por 1 es x cubo. ¿Ya? Entonces, no, no tengo que eliminar el primer término cuando, cuando derivo. ¿M? Hay que fijarse en eso. Ahí. Entonces, acá esto me queda la derivada de eso y me queda n más 3 por x a la n más 2, digo por n factorial. Listo. ¿Ya? Y la segunda derivada. Disculpe, Rojo, ¿por qué no he eliminado el, el, término, el primer término? Porque es cubo, es x cubo. La derivada de x cubo es x cuadrado. Ah, ya, perfecto. perfecto. ¿Ya? Y le bajé, pues con n igual 1 era 3, y, y con n igual 0, ¿cierto? Que 0 más 3 es 3, ¿cierto? ¿Ya? Y, y cuando derivo x cubo me queda x cuadrado, que me queda eh, 0 más 2x cuadrado. Estamos bien, todavía el primer término es un x cuadrado. Entonces aquí el primer término es un x cuadrado, ¿ya? Entonces, ya, yeah, y esto me queda entonces la, la, la sumatoria de 0 a infinito y derivo nuevo, sería n más 3 por n más 2 por x a la n más 1 partido por n factorial. Derivo nomás, término a término. Y aquí el primer término con n igual 0 es 1. <laughs> Todavía no pasa nada. Y aquí, primer término es 1, ¿cierto? Aquí, primer término es un x, ¿cierto? Con, con algo, con, con números, ¿cierto? Un a por x, algo así. Entonces un a por x cuadrado, algo así. Una cualquiera, no sé. Ya, y y derivado nuevo. Aquí sería la segunda derivada. Y derivado nuevo. La tercera área de x cubo por LA de x partido por la derivada de x cuadrado, ¿cierto? Al x cubo, la serie va a ser sumatoria de 0 a infinito. n más 3 por n más 2 por n más 1 por x a la n. De 0 ahí i. Y, y el primer término ahora es constante. Es factorial. Y es el primer término es constante, con n igual a 0, queda 1, 2, 3, partido por 1. El primer término es una constante, que es 3. El primer término es, con n igual a 0, ¿ya? Eh, 3 por 2 por 1, partido por 0 factorial, que es 6. ¿ya? Es una constante. Entonces, cuando derivo, la constante se va. Y, y pierdo el primer término. Entonces la cuarta derivada, pierdo el primer término. La derivada cuarta de x cubo por e a x a, a de x a la cuarta es sumatoria de 1 a infinito. Porque el 0 se fue y queda n más 3, n más 2, n más 1, x a la n menos 1 por n partido por n factorial. ¿Cacharon o no? Profe, yo no entiendo cuál era la pregunta base. La pregunta base era calcular derivadas de, de X cubo por L a X. Ah, ya. ¿Y al final qué se eliminó? Nada, pues. Me, me, me pongo a, a, a derivar. La, la serie de LDO de, de X parte con 1. 1 es algo. Cuando multiplico por X cubo, parte con X cubo. ¿ya? Entonces, multiplico cada término de la serie de LDO de X por X cubo. La, los términos de, de LDO de X era, era X a la N. Y por X cubo me queda X a la N más 3. Y me queda esa, esa serie. Y esa serie la derivo. Y la deriva de X a la N más 3, eh, N más 3 por X a la N más 2. Le bajo un 1, la, la derivada de x a la A, la derivada de x a la A, A de x es A por x a la A menos 1. Ya y a es cualquier número, ¿eh? A es número real, A en R, distinto de 1, distinto de 0, eh, de porque es. Si es 0, eh, me queda 0, pero 0 por x a la algo no sé, es distinto de 0. ¿no? Entonces, derivo x a la n más 3, la derivada de x a la n más 3 es n más 3, el exponente que es a por a menos 1, que n más 3, más, n más 3 menos 1 es n más 2. Queda eso. O sea, podría poner aquí en verde la derivada de x a la n más 3 a de x es igual a n más 3. Por x a la n más 3 menos 1, que es n más 3 por x a la n más 2. ¿Ya? ¿Sí? Derivo aquí a la n más 3, me queda x a la n más 2. ¿Derivo aquí a la n más 1? Derivo x a la n más 2 es n más 2 por x a la n más 1. Derivo x a la n es n por x a la n menos 1. Pero cuando n es 0, me queda aquí a la 0 que es 1, y aquí no está, el primer término es constante. Entonces la otra serie parte de n igual 1, no parte de n igual 0. Porque el primer término es una constante y la derivada de la constante es cero. Si el primer término se va, se unifica y queda la derivada a partir del, del segundo término nomás. Ya, pregunten acá. Okay, profe, a, a mí todavía no me queda claro por, por qué es como necesario partir del 1. Porque si, si partiéramos del cero. Claro, como hay un n que haría 0 por todo lo demás y como que sería lo mismo sí. como partir del 0 del Claro, mismo. pero te quedaría 1 partido por x. Y eso se indefine en x igual 0. Estrictamente hablando, de esa función no está definida en x igual 0. Sería 0 okay. partido por 0. Ok, ok. ¿No? Claro, si tú dices que 0 partido por 0 es 1, está todo perfecto. <laughs> pero pero no funciona así <laughs> ya yeah. Esta estas teletas yo creo que no está en la prueba yo creo que no no está en la prueba Ya, las la, la otras cosas son como, como estas cosas, por ejemplo, ya te dicen a ti, te dicen a ti eh, trucos, ya trucos, lesos, ya, que pueden rear, pero son trucos lesos, no, son trucos infantiles. ¿ya? Por ejemplo, te dicen a ti, ya eh, calcule y te ponen la serie leada x o cualquier serie conocía por ejemplo, te dicen ya tengo elevado x es 1 más x más x cuadrado partido por 2 factorial más x a la n partido por 2 factorial, etc. Entonces yo pongo elevado a 6, ya, es 1, eh, pongámosle elevado 10 ya, es 1 más 10 más 10 al cuadrado partido por 2 factorial, más 10 al cubo partido por 3 factorial, más 10 a la cuarta partido por 4 factorial, etc. ¿Ya? Y te piden calcular, calcule la sumatoria desde 4 a infinito de, de 10 eh, elevado a, a, a n, ¿cierto? Por n, por x a la n menos 1, partido por n factorial. Chung, me la uno dice aquí. ¡Wow! Esta es la derivada de elevado x, porque parte de n x a la n menos 1. Si fuera x a la n, sería. L a X, como es n que la n menos, es la derivada de l a X y eso es l a X. Quedaría en la misma. Porque quedaría n partido por n factorial, es n menos 1 factorial, abajo. Y sería n menos 1 partido por n menos 1 factorial. Y tengo un 10 ahí, ahí, ahí medido. Entonces, pero de 4 infinito. ¿sí? Pero, pero si las series son de 0, no son de 4. No importa. ¿no? ¿Ya? Uno suma y resta los términos que faltan. ¿Ya? Entonces... Eh, Es que esta serie es media tonta, pero la deriva de ldx y eh, Es mejor usar un seno un coseno, porque si derivo el seno me queda el coseno, o si el coseno no, 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 no me queda la misma serie. Entonces, este es un problema tonto que inventé, porque si derivo me queda la misma cuestión. ¿Ya? Entonces, como que no funciona, pero si derivo el seno me queda el coseno. Ya hagamos con seno. Seno de x, ¿ya? Seno de x de x menos x cubo partido por 3 factorial, más x a la 5 partido por 5 factorial, etc. Que igual a la sumatoria de 0 a infinito de menos 1 a la n de x a la 2n más 1 partido por 2n más 1 factorial. Ya. Son todos los términos impares y alternan de signo. Así queda eso. Ya. Y si yo si yo derivo, si, si yo ya eso. Entonces me piden calcule, calcule la sumatoria. La sumatoria de... ¿Qué pasa si reemplazo X por... Por... Por 1 ya. Por 1. Por 1. Y, y derivo. Entonces me queda 1. Y me queda 2. Entonces me va a quedar... Eh, entonces seno... Con x igual a 2, no sé, algo así. O con pi, ya. Hagámosla con pi. que seno de pi es 0, entonces más, más impresionante. Entonces, eh, con pi y la derivada coseno de pi es menos 1. Ya, hagámosla con pi. Entonces, si, si derivamos, ¿ya? Si derivamos, me queda el, el coseno. queda a ver estoy inventando un problema mm. ya ponle un sexto ya pi, pi sexto pi, pi sexto pi sexto que eso es 30 ¿ya? Eh, ya, 30, pi sexto. Entonces va a quedar eh, en pi sexto y queda 30. Sería pi partido por 6 menos pi cubo partido por, por 6 al cubo, por el partido de otro factorial. Eh, entonces sin en sumatoria estoy poniendo los términos. ¿no? Seno de pi sexto. Igual eso, pi, pi, ya. Más pi a la 5 partido por 6 a las 5, 1 partido por 5 factorial, ¿cierto? 1, 3, 5, etcétera. ¿ya? Y esta sería la sumatoria desde menos 1, desde 0 a infinito, de menos 1 a la n, y reemplazo x con pi sexto. Pi sexto a la 2n más 1 partido por 2n más 1 factorial. Eso es lo que está ahí. Y entonces, pero esto vale un medio. Si no pise esto, un medio. Y me queda, esto vale un medio. Entonces calcule, te pueden decir, calcule, calcule esto. Pise esto, menos pi cubo partido por 6 al cubo, por 1 partido por 3 factorial, más pi quinto partido por 6 a la 5, 1 partido por 5 factorial, etcétera Y uno cacha, ah, este... El X a la n. Este es el X a la n con 5. Entonces ¿qué esto es seno de, de P5. Uno tiene que reconocer la serie nomás. Te pueden poner esto. Calcule esa cuestión. Y dice, ah, esto es sumatoria de seno infinito de pi sexto a la 2n más 1 partido por 2n más 1 factorial. Por menos 1 a la n. Y esto es seno de pi sexto. Y esto vale un medio. Listo. Entonces esta serie vale un medio. E ese tipo de cosas. A, a eso me refiero, que uno tiene que reconocer la serie de, al de alguna manera. Ya. Eso. Eh. Ya. Yo creo que con eso tenemos cubierta serie. Eh. Yo creo que otro tema que hay que cubrir, yo, yo daría tres, dos clases más para pa cubrir. Eh, eh, yo cubriría eh, las funciones definidas a tramos, continuidad y diferenciabilidad. Es un tema que les cuesta. Y siempre se preguntan, todos los exámenes se pregunta funciones definidas a tramos. Una función que vale, no sé, x partido por x cuadrado más x cubo, en eh, x dentro de 0 y vale 1 en 0, 0. Estudia la continuidad, diferencial, de parciales, calcule cuestiones, ¿no? de, 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 determine cosas. ¿no? Entonces, eso hay que, hay que repasarlo bien, porque hay, hay un truco un, 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 universal, que yo lo pasaba en clase, y, y el libro lo tiene en tantas partes, en todas las pruebas, pero a ustedes se les va, porque no lo piensan así. Están, no sé, no sé por qué. Les cuesta. Entonces, eh, yo pasaría a continuidad. Continuidad y diferencialidad. Y derivadas parciales. Y las derivadas parciales son gradientes también. Y gradiente para funciones a tramo. Esto, funciones definidas por llaves. ya es Por ejemplo, f de x Igual a x Partido por x cuadrado Más y cuadrado Esta es como la, la, la básica ¿ya? Esta es la básica que uno, que uno Que uno maneja x cuadrado por y Esta es la Esta es, es la, la básica que hay ¿ya? Después uno la, la, puede, la puede modificar Esto con, Estas seis son clases Y es, es la que se pasa siempre Porque es la maestra Es la, maestra, en la Distinto de 0, 0 y 0 con x igual 0. ¿Ya? Entonces, eh, para demostrarte que no es continua, hay que otra que el límite no existe. Y eso es fácil, porque uno toma las distintas curvas, toma recta o toma el eje x, el o alguna recta o alguna parábola, se las arregla y uno dice, ah, el límite por este lado, por este lado es distinto, y, y listo. ¿ya? El problema es cuando es continua. que uno tiene que demostrar que el límite es algo. Entonces, para demostrar que el límite no existe es, más, es fácil. Demostrar que el límite existe es más difícil. ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿ya? Para demostrar que el límite no existe es más fácil. Para demostrar que el límite cuando x tiende a 0, 0 de fx no existe, basta con encontrar eh, 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 curvas, ¿cierto? Encontrar curvas que pasan por 0, 0. ¿Ya? Tal que cuando X se acerca a 0, 0, en, en las dos curvas dan límites distintos. En las dos curvas se obtienen límites distintos. Entonces, la, la tentación acá es decir acá, ya, el límite no existe, porque estas funciones de ya los límites no existen. Y uno se pone a buscar y, y el límite existe. Y nunca va a encontrar ninguna par de curvas que el límite es distinto, que el límite existe. Y pierdes el tiempo. ¿ya? Entonces, uno tiene que tener ojo. ¿Cómo, cómo cacho yo que el límite puede existir? ¿ya? Entonces, hay, hay una cosa básica. ¿ya? Es que eh, eh, tratar de acotar. Entonces, para demostrar que el límite existe, ¿ya? ¿Cómo se hace? El sándwich. Para demostrar que el límite cuando x y tiende a 0, 0 o a b, a cualquier cosa, tiende a a, a b, ¿ya? tiende a b. Cuando x tiende a, a b, de f de x ¿existe? ¿Ya? Uno tiene que cachar primero, ah, este límite existe, tiene toda la pinta que existe. Entonces me acerco por cualquiera curva eh, y encuentro el límite. Y por cualquier otra curva que tome me, me tiene que dar el mismo. Por ejemplo, en esta función yo cacho que el límite existe. Entonces si me acerco por ejemplo con, con y igual x, arriba me queda x cubo y, y abajo me queda 2x eh, cuadrado y x cubo partido de 2x cuadrado, eso se va a cero. Entonces el límite a, ah, el límite es cero. Entonces si existe, ¿ya? primero se encuentra el l, o sea hay que saber l, ya primero, primero encuentre l, ya primero encuentre l, ya eh, y uno toma eh, toma cualquier curva, cualquier curva, por ejemplo en este caso, eh, en este caso, en este caso X se acerca a 0, 0 por y igual a x, ¿ya? La, la, por la recta igual a x. Entonces queda f de x, x, ¿ya? Es igual a x cuadrado por y partido por x cuadrado más x cuadrado, es x cubo partido por eh, 2x cuadrado, que es igual a x partido por 2. Y esto se acerca a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, mi, mi, si el límite existiera, el límite debe ser 0. ¿Ya? porque el límite no depende de la curva por la cual me acerco y me acerqué por una curva cualquiera y me dio cero, así que si el límite existiera tiene que ser cero, entonces mi candidato al límite si existiera, es cero ¿Ya? por tanto el candidato el candidato al límite es el igual cero ¿Ya? segundo ya eh, haga eh, f de x y Menos L, ¿ya? Y, eh, y determine H, ¿ya? Determine H. Segundo, determine una función H. Siempre todos estos problemas hacen iguales. Una función H de X y tal que F de X ¿ya? Menos L es menor que, igual que h de xy, para eh, x y cercano a, a, a la b, digamos, para eh, eh, x menos a cuadrado, más y menos b cuadrado, o sea, cercano, eh, eh, menor que un un n, no sé, ¿ya? o sea, cercano de, del, del a y b. ¿Ya? Y este número puede ser cualquiera puede ser infinito. Pues sirve para todo r eh, también la, la desigualdad. Entonces, eh, eh, en este caso, ya, y h de x con h de x y converge a cero si x y, y tiende a b. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como esto es menor o igual a esto, tomando el límite cuando x tiende a, a b, ¿cierto? Como esto es cierto para, para cercano acá. ¿Ya? Eh, el, el, este límite va a ser 0 por el sándwich. Porque esto es positivo. Esto se va a hacer. Esto es mayor que 0 Esto se va a 0 Y sándwich, esto se va a 0 Entonces el f de x converge a L. ¿ya? Entonces, en este caso, en este caso, eh, y aquí viene lo importante, ¿cierto? Que es lo que eh, la enseñanza, este, porque este es un, un template, digamos, de, de problema. En este caso, eh, eh, F de X y es igual a x por y cuadrado partido por esa era o x cuadrado por y, ¿vale? x cuadrado por y. x cuadrado por y. ¿Ya? x cuadrado por y. Partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces, fíjate bien que esta cantidad de acá es más chica que 1. Ojo. Porque x cuadrado más x cuadrado más grande que x cuadrado y es positivo. Así que si x cuadrado más y cuadrado es más grande que x cuadrado, x cuadrado por y cuadrado más y cuadrado es menor que 1. Entonces, esto lo escribo igual a valores... A, entonces, por lo tanto, hago eh, f de x menos f de x y menos 0, que el l igual a 0. ¿Ya? Eh, es igual a... Eh, X cuadrado por Y, ¿cierto? Valor absoluto partido por X cuadrado más Y cuadrado ¿ya? eso Y esto es X cuadrado partido por X cuadrado más Y cuadrado valor absoluto por valor absoluto de Y ¿ya? Y entonces esto es menor que 1 ¿ya? es menor o igual que 1 para X distinto a 0 porque en x0, 0 cero es 0. ¿Ya? Eso es 0. Y entonces me queda que f de x, y por lo tanto, f de x, y menos l, que es 0, ¿ya? Es menor o igual que por los dos de i. Y. y tomo límite cuando x tiende a 0. Esto es con x y distinto de 0. Y con X y eh, en, en R distinto de 0. Con X y en R2 distinto de 0, 0. Esto con X y en R2 y X y distinto de 0, 0. Digo que en R2 porque no hay restricciones de tamaño de X que tiene que estar cerquita ni nada. Siempre se cumple eso. ¿ya? Y ahora tomo, tomo límite. Por lo tanto, el límite cuando X y tiende a 0, 0 de f de x menos cero es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 0 del valor absoluto de y. pero el valor absoluto de una función continua que es igual a el valor absoluto del límite cuando x tiende a cero 0 de y, cierto y esto es cero eso se supone bueno cuando x tiende a cero y tiende a cero no no no, no hay no hay duda ¿cierto? es cero y esto es cero entonces entonces y esto es menor o igual a cero ya, esto es menor igual a cero, cero. Eh, Y por el teorema de la compresión, por el teorema de Sandwich, eh, no se habla con el teorema de Sandwich, eh, eh, es informal, pero más formal, por el teorema de la compresión. O, o el teorema del, eh, del metro de Japón, de, de Tokio, el eh, teorema de la compresión. Eh, eh, también del metro Santiago a 6 de la tarde. Bueno, el tema de la compresión <laughs> se hace el sándwich y, y no queda nada. ¿Ya? Uno queda pelado, sin teléfono, sin nada. Eh, pero el tema de compresión, entonces el límite cuando x y tiende a 0,0 0, de valor absoluto de f -X y es cero, y entonces la única manera que esto sucede es cuando el, lo de adentro se va a cero. Listo. ¿ya? Entonces, esa es la cuestión. ¿ya? Entonces, ese, eso es lo importante, que, que X cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual a uno. entonces y, y similares a esa, eh, uno tiene que estar siempre eh, mirando, entonces siempre mirando, siempre, siempre mirar, siempre observar, observar, siempre observar. ¿Ya? X cuadrado partido por X cuadrado más Y cuadrado. X cuadrado, Y cuadrado, es lo mismo. ¿Ya? Y cuadrado. Y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado o, o x cuadrado partido por 3x cuadrado más 2 y cuadrado. ¿Ya? Cualquiera de estas, multiplico por 2, multiplico por 3, es lo mismo. ¿no? ¿Ya? O x a la cuarta partido por x a la cuarta, 5x a la cuarta más 6x más y a la cuarta. Cualquiera de estas así, positivas, que, que no se anulen. Porque si fueran cúbicos, se anularía en x igual menos y y no, no, no funciona. Todas estas así, todas estas de acá eh, se acotan. ¿Ya? Y el otro factor, ese a cero. ¿Ya? Y el otro factor, se va a cero. Y ese es el H. Si miran los problemas que están en el libro de límite que existen, son todos de estos. Ya, por ejemplo. Sí, claro. Siempre que el límite del valor absoluto de la función tienda a cero, ¿el límite de la función sin valor absoluto también? Claro, pues. No puede ser de otra manera. Pues. Ya. Te puede ocuparlo ¿no? Si sí, no, ya me vienen los caras, así que... Sí, ya está el cumpleaños de mi señora, me, 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 van a, me van a trasquilar si no llego. <laughs> ¿Cuándo nos juntamos de nuevo? Seguimos con esto, ¿eh? porque hay que ver eh, continuidad y ver derivadas parciales también. ¿eh? Y segundas derivadas parciales, todas estas cosas que se preguntan en los exámenes. ¿eh? Voy a volver a tomar este tema de, de, de continuidad. ¿eh? Eh, lo que vi hoy día de serie es suficiente. Vi, vi la serie, eh, la variable geométrica, elevado a x, seno de x, coseno de x y las propiedades más importantes, reemplazar unas cosas por otras, eh, multiplicar, agrupar términos, derivar eh, y hacer chanchillos de eso. ¿no? Con todo esto se las pueden arreglar bien para el examen. Eh, eh, yeah, y, y la, y la, y, y la, la continuidad eh, voy, voy a seguir porque esto es algo que les cuesta en general. Hay que seguir haciendo ejemplos Y sobre todo las, las derivadas parciales Calcular derivadas parciales okay. uh -huh. eh, ¿Usted sabe cómo eh, Si va a entrar harto de, de la primera materia Que vimos De determinar la convergencia De la integral y la serie? No, no creo Porque, porque ya se evaluó eso y, y no se evaluó tanto serie Entonces Ya, yeah, okay. Si yo Si, si te fijas ya, ¿no? O sea <laughs> <laughs> hay, que, hay que evaluar lo que. Las la series, las funciones son súper importantes. ¿no? Las series numéricas eh, se necesitan para hacer las series de las funciones, porque cuando reemplazo X me queda una serie numérica. Y si, si no entiendo cómo converge la serie numérica, no entiendo cómo o cuándo convergen las la series de funciones, para qué valores de X converge Entonces. Una lleva a la otra, pero en realidad el piso, o sea, la serie numérica y... y...